Ahora conozcamos el primer museo construido sobre el agua. Hablamos del Louvre en Abu Dhabi. Las instalaciones se construyeron con una inversión millonaria. Es el primer museo universal del mundo árabe. Pasaron 10 años y cientos de millones de dólares. Finalmente, los Emiratos Árabes Unidos tienen su propio museo de nivel internacional, el nuevo Louvre Abu Dhabi, que se inaugura esta semana. Sentimos que realmente queríamos crear algo para el mundo. Es un museo que nos conecta a todos y creo que la belleza de este museo es que entablará una conversación con todas las personas. La primera pieza de arte que verán los visitantes será el edificio en sí mismo. Diseñado por el galardonado arquitecto francés Jean Nouvel, su cúpula central de acero cubre las 23 galerías que subyacen, creando lo que se ha bautizado como lluvia de luz. Quería crear un museo que perteneciera a esta civilización, que perteneciera al país, a su historia y a su geografía. En su interior, el Louvre Abu Dhabi exhibe más de 600 piezas de arte, desde artefactos del Antiguo Egipto a pinturas de Vincent van Gogh, hasta este retrato por Leonardo da Vinci, que se muestra por primera vez afuera de Europa. Amasar la colección que tiene en este momento el Louvre Abu Dhabi, en el tiempo que se hizo, es destacable. El Louvre Abu Dhabi es el resultado de un acuerdo intergubernamental entre Francia y los Emiratos Árabes Unidos en 2007. Se estima que solo la marca costó unos 520 millones de dólares en préstamo durante 30 años. Pero quienes toman las decisiones aquí aseguran que no se trata del dinero. Oímos comentarios sobre costos y retrasos, que antes que nada nos aseguramos de que cuando el primer visitante ingrese al museo, que vea algo de deliciosa calidad. Creo que eso es lo importante, pero lo más importante es que la cultura ha llegado para quedarse. El próximo paso, dicen, son los dos museos que ya se avizoran en el horizonte, entre ellos el futuro Guggenheim.